Familias de distintas naciones van de una garita a otra en Tijuana, buscando asilo en Estados Unidos. Hay compromiso de inventar más citas, ahorita son 300. El director de atención al migrante se refiere a las citas mediante la aplicación CBP One, la alternativa ofrecida por la administración Biden. El lugar donde el mes pasado improvisaron un campamento, ahora está cercado y vigilado por agentes de la Guardia Nacional y Migración Mexicana. Ahí solo pueden esperar quienes estaban en un campamento que fue desmantelado a cambio de procesar a sus ocupantes paulatinamente. Otras autoridades coadyuvantes los van a estar llamando para que se acerquen y estarlos procesando con CBP. Este hombre de Tayikistán dijo que, aunque lentamente, sí están cruzando para pedir refugio. Pero ya nadie más se agrega a esa lista y quienes llegan deben usar la aplicación digital. El gobierno mexicano registra un incremento de gente proveniente de las exrepúblicas soviéticas. Debido a la tardanza para obtener una cita, algunos exceden el tiempo permitido para estar en el país. Si traen la cita de CBP One, se les respeta. También instalaron un nuevo módulo no muy lejos de la entrada peatonal. Podemos canalizar los albergues y también detectar casos de urgencia que puedan ameritar a una excepción a la cita de CBP One. Algunos requieren ayuda para procesar su petición mediante el teléfono. Todo andado por aquí a ver quién me puede ayudar y precisamente me dijeron de este lugar que aquí me podían ayudar. ¿Y resolvió acá? Ya me dieron, ya me confirmaron la cita, todo está excelente, ahora estoy bien contenta. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.